O Partido Popular de Pontevedra súmase ás voces que reclaman o adianto do prendido do alumeado de Nadal. Rafa Domínguez asegura que a día de hoxe o contrato aínda non está asinado. O señor Lores ha cometido un error. Un error que podría ser de principiante, pero es un error fruto del cansancio y del abandono de alguien que lleva 24 años de alcalde y 12 de concejal. Porque todo el mundo sabe que no se puede licitar este contrato con tan pocas semanas de antelación, un contrato de esta envergadura. Y sobre todo sabe que es imposible, o prácticamente imposible, poner las luces cuando a día de hoy, según nos han trasladado técnicos municipales, el contrato ni siquiera está firmado. Pro líder dos populares, as razóns explicadas polo goberno, a crise ambiental e o incremento dos prezos da electricidade, son excusas coas que o BNG intenta cubrir un erro. Recordou tamén que a pesar dos argumentos defendidos polos nacionalistas, o seu socio de goberno, o PSOE, xa anunciou que vai poñer as luces da súa competencia a tempo. Como unha ocurrencia de última hora para tratar de ocultar un error propio. Isto é un fiasco sin precedentes del señor Lores, fruto del cansancio, el agotamiento y de no estar encima de los problemas. Y este error tiene gravísimas consecuencias económicas para el comercio, para la hostelería y además tiene consecuencias para todos los pontevedreses que no vamos a poder disfrutar tanto tiempo de nuestra ciudad. Segundo Rafa Domínguez, a memoria xustificativa para o contrato das luces de Nadal elaborouse en setembro. O documento recollía que a instalación debería estar finalizada antes do 6 de decembro. Non foi ata 8 de novembro cando se converteu nun prego de condicións para a licitación. Pedirle al señor Lores que no falte al respeto a la inteligencia de los pontevedreses. Porque en estos momentos nos estamos acordando cuando nos dijeron que Reina Victoria cerró por la pandemia, pues este es un caso muy similar. Lo que estamos es ante un error garrafal por parte del BNG, un error que no tiene nada que ver con la crisis medioambiental que atraviesa el planeta. A pesar das críticas, Domínguez tendeu a man ao goberno local para adiantar o alumeado. Comprometeuse a apoiar a fórmula que sexa necesaria con contratos de urxencia para que se faga antes do día 16 de decembro.